Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de amantes de The Legend of Zelda. Pues bueno, como algunos habréis podido ver en la pestaña de comunidad de YouTube, pues estoy grabando esto de nuevo. Porque pues la capturadora me dio un fallo, no sé muy bien por qué, supongo que sería por grabar en el modo SD. Igual es que esos modos acaban reventando las tarjetas SD. Y bueno, pues me encontré con un vídeo de 40 minutazos, con la pantalla en negro y con el audio del vídeo. Así que, obviamente, no he podido hacer nada con eso. Así que, pues me pasé todo esto, estuve contando un montón de cosas y bueno, ocurrieron muchas cosas graciosas, pero, pues eso, por cuestiones de la vida, a veces este tipo de cosas pasan. Así que, bueno, más o menos, quiero recordar qué es lo que había que hacer. Así que, tengo agüita de esta, vale, muy bien. Estuve leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Había algunas cositas que ya me sabía, como por ejemplo lo de que había que coger el agua de aquí. Pero bueno, realmente no era eso lo que yo pensaba, sino más bien yo pensaba que había que coger una semilla que hay por ahí y traerla hasta aquí. Pero no es el caso. Así que, venimos por aquí. A ver, espero, por favor, que este vídeo se grabe bien. Vale, no lo he leído, a ver. Vamos a soltarla y la pillamos para poner esto. No vamos a ir a toda leche. Has llenado la botella de agua termal misteriosa del monte Gongol. ¿Qué color tan extraño tiene y cómo quema? Vale, muy bien. Una de las cosas que me pasó ayer es que tiré el agua como 3 o 4 veces en el sitio en el que no era. Porque la llevaba todo el rato puesta en el botón B, en el de la espada. Y claro, me salía algún enemigo, le iba a dar y claro, pues pasaba lo que pasaba. Que tiraba el agua a tomar por saco. Así que vamos a continuar por aquí. A ver, tenemos que venir por esta zona de aquí. A ver. Ahora hoy me va a costar pues como 10 minutos. Por aquí no teníamos que venir, ¿verdad? No, teníamos que venir por aquí. En fin, veis que me acuerdo perfectamente de todo, ¿eh? Sabía que no había que ir por ahí. Vale. ¿Esto por aquí? No, por aquí. Muy bien. No, esta no es. Aquí, perfecto. No sé si esto lo había hecho en el vídeo anterior o ya en este, pero bueno, me estuve como media hora dando vueltas por todos lados, por el monte Gongol, a ver qué tenía que hacer, porque no conseguía acceder por aquí. Entonces, yo creo que esto lo hice ayer nuevo, no me acuerdo, claro, porque ahora al final... Sí, esto es nuevo. Si conseguimos quitarle la máscara de metal, no será difícil de vencer. Muy bien, con esto no es. Así que tenemos que pillar esto. Bueno, también vale así. O por detrás. Genial, muy bien. Vale, por aquí. Rupias buenas. A ver. Vale, genial, otro menos. Vale, vamos por aquí, pillamos estas cositas, a ver. Qué pena, ¿eh? La verdad que este tipo de problemas con las capturadoras y toda la leche quitan absolutamente todas las ganas de hacer gameplays. Porque al final debería ser algo sencillo, debería ser algo guay y lo convierte... ¡Ah, ya lo tengo! Tienes que saltar el tornado desde arriba, qué listo soy, jeje. Lo convierte en algo realmente horrible, horrible, porque al final es tan sencillo, sí, como poner una capturadora, grabar, comentar y luego cortar los vídeos, editarlos un poquito y tal, pero cuando ocurren este tipo de cosas que, claro, me pasó con Miniscap, me llega a pasar con Pokémon y olvidaos de Pokémon, obviamente, porque como en Switch las partidas son las que hay, o sea, una vez que guardas una partida, el siguiente paso es continuar a partir de esa partida. Llega a pasar en Switch y pasa lo mismo que pasó con Luigi's Mansion. O sea, tendría que volver a empezar la partida desde cero y pasármelo. Y la verdad es que no pasó por ahí. Porque es un verdadero rollazo. Es un verdadero rollazo. Con Luigi's Mansion quería haberlo hecho. Todavía tengo ahí pensado hacerlo, pero es que de verdad, te quita todas las ganas. Este tipo de cosas quitan todas las ganazas. Y eso no mola. Vale. Aquí tenemos una cosita. Y dejamos aquí el regalito. Yo cuando jugaba este juego las primeras veces, recuerdo que haber descubierto esto para mí fue toda una proeza. O sea, fue como, ostras, chaval, pero qué bueno soy. ¿Qué había aquí? Vale, una, dos y tres. Mierda. Genial, vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 50 rupias, qué maravilla. Fantástico. A ver, por aquí. Vale, una piedra de la suerte. Y un corazoncito. ¡Bien! Ya tienes 4 corazones. Obtienes una vida adicional. Y me caigo. Genial. Vale. A ver.
En fin, lo dicho, espero que se estén grabando bien las cosas. Ahora mi Niska, pues mira, estoy grabando de otra forma. No consume muchos recursos, pero ya veremos a ver. Ya veremos a ver, porque estoy grabando sin el modo SD. Estoy grabando directamente desde el ordenador. Y no tengo ningún tipo de buena experiencia con eso. Hola, ah, vale. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Ya veremos qué ocurre. A ver, por aquí que teníamos. Vale, sí, perfecto. Tenemos esto para convertirnos aquí en Super Minis Cap. Vale, venimos por esta zona. ¿Qué había por aquí para tirarme? Ah, vale, perfecto. Has conseguido una piedra de la suerte. Lo siento, te he robado el cofre. Las semillas del Monte Gogol necesitan mucha agua para crecer. Las semillas azules necesitan agua normal y las verdes agua termal del Monte Gogol. Creo que hay agua termal nada más entrar al monte. Para cuando llegué aquí, había tirado el agua como dos, tres veces. O sea, increíble. Y una de las veces fue... A ver, aquí había otra cosa también. Fue directamente delante de la semilla que hay. O sea, hay una semilla donde hay que echar el agua y ahí directamente pues tiré el agua. Justo, antes de darle. O sea, fue bestial. Por una parte, me entristece que no veáis esos momentos porque eran momentos graciosos. Y estuvo bastante guay. Pero bueno. No se puede. Yo os lo resumo, os lo imagináis. Y seguramente en vuestra imaginación sea todavía más gracioso. Aquí tenía un cuarto de corazón. Y estaba segurito de que me iban a matar. Has conseguido una piedra de la suerte. Fantástico. Vale, vamos por aquí. Y salimos de aquí. Yo aquí cuando estaba... estuve ayer. No tenía ninguna... ninguna seguridad de que fuese a salir vivo de aquí. O sea, hoy me estoy cayendo porque tengo más corazones. Pero es que ayer tenía un cuarto. Y me pasé toda la zona. Me pasé todo esto con un cuarto de corazón. No sé cómo lo hice, la verdad. Vale, vamos por aquí. Que no me zurres, tío. Vale, a ver, estamos ya casi. Genial. Levantar y... ¿Esto dónde era? Ah, vale, hay que sacarlo de aquí. Mi idea mala era que había que llevar esa semilla al principio y tirarla al lago este para que creciese a saco, pero no. Había que pillar el agua y echarla aquí. Vale, vamos a ver. Hola, ah, que no, vale, espérate, claro, que no podemos echarla aquí siendo súper pequeñitos porque vamos a echar, pues nada, una gotilla de agua. Hay que echar, pues un poquito más. Vale, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Y perfecto. Muy bien, subimos para arriba. Este sonido, si os habéis fijado, recuerda mucho, bastante muy mucho, al sonido de Super Mario Bros. Cuando sale una planta. Bueno, una planta, ¿cómo lo llamaría yo? Que no me acuerdo cómo se llama. Joder. Estos me dieron ayer muchísimos problemas, ¿eh? Nada. A ver, vamos a hacerlo así y ya está. Las... Jope, es que no me sale el nombre. Cago en la leche. Enredadera, una enredadera, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Cuando abrimos un cubo de interrogación, un bloque de interrogación y sale una enredadera para arriba, pues a eso me ha recordado mucho el sonido. No sé a vosotros, pero a mí me recuerda eso. A ver, nada por aquí. Nada por aquí. Y nada por aquí. No me acuerdo de si conseguí abrir algún agujero por aquí. Porque estuve poniendo bombas, pero bueno, por todos los lados. Vale, nada aquí, nada aquí, nada aquí. Yo creo que no, ¿vale? Pero bueno. Por aquí creo que sí. Aquí creo que sí que conseguí poner una bomba. No me acuerdo, ¿eh? Me lo estoy imaginando. Pero podría ser. Efectivamente. Muy bien. Vale, hoy estoy yendo más o menos a saco. Porque más o menos sé por dónde hay que ir. Ayer no lo sabía. O sea, ayer estaba investigando por todos lados. Y ya os digo, me queda un vídeo de 40 minutazos. Muy, muy interesante. Me gustó mucho todo lo que grabé. Y bueno, pues eso. Estamos ahora en que no se ha podido. Así que, bueno, todo ahora es esperar que nos salga muy bien el vídeo, que no se líe aquí esto y ya está. Vale. Nada por aquí. Vale, sí, bombitas, bombitas que nos van a hacer mucha falta. Vale, esto era.
Así, creo. No. Vale, sí. Así. Y así. Perfecto. Vale. Jo, la verdad que es que me da muchísima pena, ¿eh? Porque ahora estoy grabando angustiado. Porque digo, ¿se estará grabando lo que estoy diciendo? ¿Se estará grabando lo que quiero hacer o no? Y de verdad que es una faena, ¿eh? Es una faena. Aquí abajo, no sé si habrá algo o no, ¿vale? Pero vendremos después. Cuando ya esté todo hecho, podremos venir. Porque si no, si me tiro ahora, tengo que volver a hacer lo que acabo de hacer. Y no mola un pelo. Vale, a ver, por aquí. Nada, solo bombas. Nada, nada y nada. Vale, pues bajamos. Vale, casi. No, me zurres. Vale, ahí tiene pinta de haber algo. No me acuerdo de si lo hice ayer o no, pero tiene pinta de haber algo. Igual me lo salté, ¿eh? Porque soy así de listo. Claro, es que. ¿Veis una zona así? Con un par de rocas y algo así, o una especie de caminito, y es como. ¡Explótame! Te está pidiendo que le explotes. ¡Wow! Vale, para mí. Vale. Una vida adicional, vale. Veamos todas las haditas porque. Pobrecitas. No nos vamos a llevar una y vamos a dejar a las demás aquí. No molaría. Ponemos la espadita porque ayer también me pasó eso. Entré. No me acordaba que estaba aquí lo de las hadas, ¿eh? Entré, pillé hadas y nada más salir, fui a darle a lo de la espada y pues eso. Saqué a la hada. No sé por dónde ir. Terraplén de Gongol, minas de Gongol. Vale, pues tenemos que ir por aquí. Hola, si aquí hemos estado. ¿O no? ¿Sí? ¿Pero qué es esto? Ah, vale, espérate. No. No, ¿qué demonios? Hay que hacer algo aquí oculto. Vale, igual nos tenemos que tirar por donde he dicho que no iba a tirarme. Espérate, ¿eh? No me acuerdo ya. O sea, para que veáis. Vale, esto por aquí, esto por aquí. A ver. Que yo recuerdo que ayer me pasó algo muy parecido. Aquí no estará, ¿no? Nada. Pues tiene pinta de que me tengo que dejar caer aquí. Tiene pinta, ¿eh? O sea, que igual me lo estoy flipando y no tiene nada que ver. Por favor, que sea así. O si no, hay que tirarse por aquí. Mierda. Vale, pues nada. Qué liada. Más tocha. Tiene que haber algo secreto por aquí, no me vaciles. A ver. Estoy casi seguro. Alguna entrada tiene que haber. Nada por ahí, nada por aquí. A ver. Porque por aquí es por donde hemos venido, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, hemos venido por aquí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo y no me acuerdo de dónde ni cómo, pero. Uy. No. Porque es que, claro, no podemos subir por aquí. Y yo encontré algo. Es que encontré algo aquí. Tampoco, ¿verdad? No sé dónde leches era, pero yo encontré una cosa. Voy a darle otra oportunidad. Por aquí no. Por aquí no se puede subir, evidentemente. Ahí va, que me caigo. Si vengo por aquí, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Verdad? No, porque lo que yo encontré estaba mucho más arriba. Así que, pues nada, vamos por aquí. Otra vez. Estoy seguro de que me estoy dejando algo, pero no estoy seguro de qué es ni de dónde era. Qué lástima. Esto ya estaría si el vídeo de ayer se hubiera grabado. Ah, qué lástima, de verdad. No paro de lamentarme por ello, ¿eh? Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Eso sí, ya os digo, como pase con Pokémon, ya podemos ir olvidándonos de la serie porque empezar otra vez es un rollazo. Más que nada, es empezarlo otra vez para volver a grabar.
y tener a los mismos Poké, las mismas estadísticas, haber subido los mismos niveles, los mismos objetos. ¡Buuu! ¡Qué rollazo! Nada por aquí. Claro, antes me he dejado caer, no he subido, ¿verdad? Tengo esa sensación. Claro, antes no he venido por aquí. Vale, pues ya está, solucionado el tema. Vale, pues ya estamos por otra zona. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Bichitos! Dejadme vivir, ¿eh? Me cago en... Ven aquí. Toma, a tu casa. ¡Qué esquive ninja le he hecho! Bueno, luego me ha dado, pero da igual. A tu casa. Vale, perfecto. Que me cago en... Ven aquí. Toma, reventado. Vale, una bombita que tenemos que poner por aquí. Ahí va, se la tenía puesta. Qué bobo soy. Vale. ¿Qué pone aquí? Atajo de la falda del monte. Muy bien, vamos a entrar. Vale, ya me acuerdo. Estamos donde tenemos que estar. Rayos, Pi. Te venderé un anillo de escalada si no me haces nada. Te servirá para escalar terraplenes, Pi. Son 40 rubias, Pi. Vale, Pi. Genial. Has conseguido el anillo de escalada. Ahora podrás escalar sin esfuerzo todas las paredes que quieras. Gracias, Pi. De nada, 3.14. Vale, vamos a ver. Continuamos por aquí. No voy a coger más porque ya tenemos todo servido. A ver, aquí no teníamos nada más, ¿verdad? Creo. No, porque aquí tenemos que traer algo que no tenemos. Así que nada, vamos por la derecha. Y continuamos nuestro ascenso por la montaña. Qué bien que ya podemos escalar. Oye, esto es una maravilla. Vale. Vale, ya me acuerdo de este sitio. Aquí no tenemos que venir todavía. Y rezo para que en el momento en el que podamos venir me acuerde de este lugar. Porque si no, verás que jajas. Pues vamos por aquí. ¿Para qué voy a andar haciendo historias? Ahora, ¿teníamos alguna esta para escalar por aquí? ¿O me lo he inventado? ¿No? Y por aquí, muy bien. Vale, genial. Vamos subiendo. Muy bien. Por aquí. Aquí no se podía descansar. No, porque nos pinchamos el culo. Vale, venimos por aquí. A ver. Prohibido detonar bombas. Pues no la detonamos nosotros, sino dejamos que se detone ella. Y así supongo que entramos dentro de la legalidad. A ver. ¿Qué había aquí que no me acuerdo? ¡Oh, es verdad esto! Vale, chachi. Genial, me encanta la música. Es fantástica. Qué bonita es esta hada. Bienvenido a la fuente de los héroes. ¿Qué has lanzado? ¿Una bomba de oro o una bomba de plata? La de oro o la de plata, ninguna de las dos. Eres sincero, así que te ayudaré en tu aventura. ¿Has conseguido un saco de bombas grande? Podrás llevar más bombas contigo. Gracias. Espero que tengas suerte. Qué magis. Pero no nos ha curado la jodida, ¿eh? Normalmente las hadas estas súper tochas nos curan. Vale. Aquí creo que no había nada de valor. Creo y solo creo. Pero, por si acaso, evidentemente, nada. Solo un lugar en el que descansar para que te caigan piedras encima. Esto me recuerda mucho a Ocarina of Time también, a la montaña de la muerte. No sé si lo dije en el primer vídeo o no, yo creo que no, porque no llegamos a tal punto. Pero vaya, como ahora mismo me hallo en un punto en el que no sé lo que dije en el vídeo anterior ni en el anterior, pues eso, estamos apañados. 30 bombas, de 10 que podíamos llevar. Ayer no me di cuenta. A ver, ven aquí y sufre la ira de mi espada. Vale, me acabo de acordar ahora mismo de un momentazo de ayer
Que no os lo voy a decir porque lo vamos a revivir otra vez. No os voy a fastidiar la sorpresa. Ah, vale, aquí... Ya me acuerdo. Aquí hablamos con un hombre. Vale. Este no teníamos para cambiar, ¿verdad? No. Vale. Soy el ermitaño del Monte Gongol. Me gusta vivir solo y tranquilo. Eres un chico muy valiente si has llegado hasta aquí. Te mereces que te diga algo. Seguro que mientras escalabas para llegar hasta aquí has visto un muro con unas marcas bastante extrañas. ¿Por qué no intentas pulsar una bomba? No sé exactamente a qué muro se refiere. Este desde luego no, porque no sirve de nada poner una bomba ahí. Así que, como hemos reventado todo lo que hemos visto que era reventable, pues yo creo que no hay ningún problema. Salvo que me esté dejando algo que desconozco. Pero de primeras creo que está todo bien hecho. Se viene el momentazo de momentazos. Escuchad esta música, por favor. Es A Link to the Past 100%. Momentazo de cuando empiezas el juego en A Link to the Past con la lluvia, esta música. Bueno, es que de verdad. Este juego es que lo tiene todo este juego. Y ayer me emocioné muchísimo más porque, a ver, no me acordaba para nada. ¡Oh! Esto está plagado de bombas, ten mucho cuidado. Con nuestro tamaño, si rozamos una, estamos perdidos. Pues nada, ¿para qué rozarlas cuando puedes dejar que te caigan encima y te aplasten como he estado haciendo yo ahora mismo? Vale, vamos a ponernos otra vez en tamaño super gigante, porque si no, no podemos empujar estos pedruscos que hay por aquí. A ver, empujamos por aquí, muy bien. Vale, llevamos esto para aquí. Vale. Genial. Esto por aquí. Esto para arriba. Muy bien. ¡No! ¡La he liado! Soy bobo del culo. Qué bien se me da ser bobo del culo. Estaba mirando la pantalla del ordenador a ver si estaba funcionando o no. Y la he liado. Vale. Me imagino que estará otra vez ya en su lugar. Perfecto. Vale. Vení, no hagas el imbécil, por favor. Guay. Vale, por aquí arriba, muy bien. Y ahora, sin pasarme de su localización justa. Ah, sí, sí. Ayer lo hice a la primera, que sepáis que no me equivoqué. Estaba todo muy perfecto. La emoción del momento y de la música. Vale, hasta aquí. Y ayer, bueno, pues llegamos hasta aquí, pero no dio tiempo a hacer más. Así que lo tuve que parar. Pero bueno, hoy como vamos bien de tiempo, voy a continuar un poquito más, ¿vale? Bueno, si es que llegamos a tiempo, que esa es otra. Que todavía nos queda bastante por hacer aquí, ¿eh? No os penséis que esto ya está hecho, que ya hemos llegado aquí al final. No. A mí esto me costó también un par de segundos. Vale, esto hay que hacer así. Que ayer se me olvidó. Vale, venimos por aquí. ¿Qué movemos? Pues este mismo. Y ahora, ¿cuál era? Vale, este fuera. Este para abajo. Este también. Y esto hacia aquí. Genial. Porque si no, pues eso. No se puede salir. Que no me zurres. Que se de mamón. Ven aquí. A tu casa. Uy, la vida, Me cago en... ¿Este también? No, vale. Pues sí, bueno, mira, me meto para adentro y ya está. Aquí yo creo que me perdí un poco, Creo recordar que me perdí un poquito. Porque no sabía qué hacer. Y de hecho, ¡buah, sí, ya te digo! Madre mía, esto fue una locura extrema. ¡Oh, que me mata! ¡Que me mata! A tu casa. Vale. Si exploramos esta zona, aquí vemos una cosa. Os voy a mostrar lo que yo intenté hacer, ¿vale? De primeras, vengo así, pillo esto y digo, un botón. Pues vamos a intentar darle. Pero, para nuestra sorpresa, no llega. Lo segundo que intenté fue, pues, obviamente, pillar un tarro. Pero,
mientras pillas un tarro de estos, no puedes dar la vuelta. Así que no pasa nada. Lo siguiente que intenté, pues ya fue, no sé, intentar maneras de pillar los tarros y lanzarlas de aquí. Pero era todo mucho más sencillo. Luego dije, pues pongo esto y hago así y ya está. Creo que intenté algo más, pero no me acuerdo. En fin, este era el resultado. Igual me tiré 5 minutos ahí dando vueltas como tonto hasta que lo saqué. Pero bueno, diciendo, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué necesitaré? ¿Un gancho o qué demonios? Porque no me funciona a mí esto. Y así, pues oye, oye, un corazoncito no me podéis dar. ¡No! ¡No! ¡Nos mata! ¡Nos mata! ¡Adiós! Me piro de aquí. Me piro de aquí, pero echando leches. Adiós. Venga, va. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Me fastidiaría mucho equivocarme hoy con lo bien que me salió todo ayer. Bueno, bien, ya me entendéis. Vale, os preguntaréis para qué es esta figura. Y yo os diré, pues lo acabo de descubrir. Cuando vienes desde el otro lado, no puedes acceder a la piedra esa y rodarla. Así que lo que hay que hacer es, pues, mover la figura. Vale, guay. Esto era así, así y así. Y ya está. No lo había visto. Por poco me lo zampo. Una piedra de la suerte. Maravillosamente. Vale, yo creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Por fin. Salvados. Vale, entramos aquí. A ver, era por aquí. Bueno, todavía no está esto como para cantar victoria. Así que, son súper erráticos sus movimientos, los de estos bichos. Así que hay que tener mucho ojo. Vale, hemos llegado a la mina de Melta. Así que ayer lo dejamos aquí, pero bueno, hoy podemos continuar un poquito. Taritará, en la mina a trabajar. Muy bien. Taritará, cavar aquí, cavar allá. Taritará, están cantando a tope, son súper felices nuestros amigos minis. En esta mina trabajan el maestro Melta y sus 7 ayudantes. Así que has venido para reforjar una espada. El maestro está abajo del todo. Vamos a estar por aquí a ver qué hay. Camitas para dormir, podemos echar una siesti. ¡No! ¡He puesto una bomba! Bueno, pues en esa cama ya no se duerme. Vamos a poner el escudo, por favor. Qué manía de destruir todo, ¿eh? Qué recuerdos de cuando llegué aquí por primera vez. ¡Buah! Es que maravilla. O sea, mirad los detalles de la cocinita y todos los platitos. El cubo aquí para hacer la sopita. Qué guay, qué fantástico todo, por favor. Taritara, hay cosas enterradas, son una pasada. Vale, supongo que aquí van a reforjar nuestra espada. Hola amigo, por este pasadizo se llega a una mina que los hombres crearon hace tiempo, pero no podrás pasar sin permiso del maestro. Vamos a ver qué nos cuenta el máster de los másters. Tiene pinta de ser este gigante. Vamos a hablar con los pequeños primero. Soy el mini herrero número 3, junto al maestro trabajaré. ¿Y tú eres el número 2? Toma, soy mi herrero número 2. Junto al maestro trabajo yo. Muy bien, hola maestro. Ropa verde y un extraño gorro. Tú debes de ser Link. El anciano del bosque me ha hablado de ti. Soy el maestro forjador y me llamo Melta. ¿Quieres que reforje la espada sagrada para liberar a la princesa del maleficio, verdad? Pues para conseguirlo tendrás que atribuir el poder de los cuatro elementos a la nueva espada. Dame la espada Minis rota que has traído. Me gustaría. Vale, que pudieras ayudar a la princesa. Te ayudaremos forjando una nueva espada. Tardaremos bastante en reforjar la espada. Mientras tanto, vete en busca de los elementos. Cerca de aquí hay una mina que los hombres crearon en el pasado. Bueno, cavaron. Muy bien, empezaremos a trabajar en tu espada. Muy bien, Link. Dejemos que el maestro y sus ayudantes trabajen en la espada. Vayamos en busca de los elementos. Qué bien, oye. Pues nada, a mamporrazo limpio a trabajarme la espada, claro que sí. En fin, pues nada, 29 minutitos que llevamos aproximadamente y nos vamos a quedar aquí. A ver. ¿Qué? ¿Vas a ir a la mina? Si no, si tienes permiso del maestro, no te detendré, pero ten mucho cuidado. Fantástico. Vale, pues estamos aquí fuera ya. Vamos a ver. Salimos por aquí. Nos hacemos grandotes y abrimos esto. Tienes la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento. Muy bien. Vaya, hombre, otra vez la misma marca.
Sigo sin acostumbrarme a las explosiones. Me pregunto si accediendo al mapa nos deja teletransportarnos ya. Yo creo que no. A ver, ¿dónde hay una? Aquí no hay nada. ¿Dónde estarán? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. A ver, si yo pulso aquí, no me sale tampoco. Vale, no pasa nada. En fin, pues nada, nos vamos a quedar aquí. Y mira, esto es para después, para poder bajar por aquí. Nos vamos a quedar aquí. Y bueno, espero que se haya grabado todo bien. Espero que os haya gustado un montonazo. Y bueno, pues nos veremos en el siguiente vídeo. Si todo funciona como tiene que funcionar. Así que nada, nos quedamos aquí. ¡Hasta Dios! ¡Adiós!